La noche de ayer martes, un joven perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital particular, a donde había sido trasladado luego de que un delincuente le disparara frente a su domicilio. El agresor logró darse a la fuga con rumbo hacia la colonia El Duero. El hecho violento se registró cerca de las 25 horas del pasado martes, en la calle Corregidora Oriente, frente al Templo de San Juan, a un costado de un negocio de venta de cena, donde al percatarse del atentado, vecinos de la zona dieron aviso al número de emergencias 911. Se supo que el afectado es Eduardo Guadalupe C., mejor conocido como El Lalo, de 23 años de edad, el cual fue canalizado por sus familiares a un nosocomio privado, donde lamentablemente minutos después falleció. Elementos de la Policía Municipal y Michoacán acudieron al lugar del ataque, donde encontraron algunos casquillos percutidos, por lo que resguardaron la zona y, posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de efectuar las diligencias correspondientes al caso. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.